En conmemoración de los 10 años de, de Asia Santiago. Y hoy día vamos a recibir a Paula Honorato. Ella lleva practicando yoga eh, meditación hace 12 años, ¿no? 12 años. Y además, eh, Paula es curadora del Museo de Arte, eh, de Bellas Artes. Es doctora en Filosofía, con mención en Estética y Teoría del Arte. Y en esta charla, Paula nos va a hablar sobre la figura cultural del artista como un intento de respuesta al quién soy yo. Así que bienvenida, Paula. Muchas gracias, gracias. y te escuchamos. Eh, Buenas tardes, gracias por estar acá presentes. Eh, voy a partir haciendo una, una aclaración. Eh, bueno, el contenido de la charla que... Que voy, voy a iniciar ahora, es la verdad es que es como se trata sobre el, el lado B, uno podría decir, de lo que es una investigación hecha eh, bajo, bajo los formatos de la academia. Es lo que no se defiende cuando uno tiene que defender un, una investigación. Eh, y, y, y lo que trata fundamentalmente se la ve es sobre la pregunta por el quién soy yo eso es lo que atraviesa de alguna manera la investigación que tiene este formato académico eh, yo inicié mi proceso de investigación académico paralelo a mi proceso de práctica ¿ya? entonces más o menos eh, tienen como los mismos años los ambos procesos. Entonces les voy a contar un poco de qué se trata eh, esta tensión que se me dio entre preguntas de práctica y preguntas de investigación que en mi caso son como fundamentalmente en el campo de la, de la filosofía, de la historia y la teoría del arte. Entonces voy a partir un poco contando de qué se trató mi investigación para después explicarles esa tensión. La investigación es sobre la figura del artista eh, y la figura del artista como modelo de subjetividad moderna. Esa es fundamentalmente la pregunta eh, filosófica de la investigación. Y me refiero con subjetividad moderna a la modernidad occidental, es esa que podemos reconocer desde el Renacimiento hasta ahora. Y esa pregunta sobre la figura del artista, yo la despliego y la desarrollo eh, históricamente, o sea, paso como de un registro filosófico a uno que tiene que ver con la historia, como un fenómeno del contexto que tiene que ver con el contexto cultural nuestro. Y analizo tres momentos de ese contexto que tienen que ver con tres pintores que podríamos denominar. Sino, eh, uno de esos momentos vamos a la otra ¿tiempo? A, la a la presentación sí para que un poco tengan una idea de las imágenes y los momentos uno de esos momentos estaría representado por un pintor que es eh, Gilde Castro la próxima y que podríamos decir él. En términos históricos lo tenemos que situar en el periodo que es de fin de la colonia, la emancipación eh, de las repúblicas americanas y ese inicio. El, el, el segundo momento eh, está representado por Juan Francisco González, eh, justamente es un periodo históricamente que tiene que ver con el ascenso de las clases medias y populares que se disputan el proyecto de nación a fines del siglo XIX, comienzos sobre todo del el del 20 y el último pintor que o saben son épocas muy diferentes es Juan Domingo Dávila él está vivo todavía su trabajo fundamentalmente no al anterior nomás eh, su trabajo fundamentalmente se da en tiempos de la dictadura civil militar eh, con la instauración de un sistema neoliberal pero en lo que es la cultura el periodo que conocemos como como eh, la crisis de la modernidad, la posmodernidad. Eh, entonces, eh, mi investigación de lo que trató es de eh, encontrar al sujeto histórico, si es que eso es posible, o sea, quién es el que hace eh, las obras pictóricas con las que yo trabajo, y busco la posibilidad de encontrar con esa experiencia de subjetividad que está en esos autores, en esos artistas, lo ¿no? que hicieron las pinturas Entonces, eh, la verdad es que la pregunta que me hago es quién realmente hizo la obra, quién realmente hace las obras de arte, cuál es ese sujeto del arte con el que me relaciono, porque por un lado yo tengo una figura del artista, pero por otro lado me encuentro en la obra con una serie de tensiones y conflictos que tienen que ver con alguien que se enfrenta a su propia subjetividad. Entonces, bueno, para tratar como de resolver si en realidad es posible conocer la historia realmente a través de las obras, dar con alguien que fue y que estuvo ahí, que palpita, y para saber si es posible eso... Eh, me fui eh, fundamentalmente a las evidencias materiales, que lo que yo tengo ahí son, son las obras. Entonces, mi trabajo de investigación tenía que ver con el análisis de esas obras, un análisis estético, eh, a veces de detalles, a veces, pero buscando ese quién está ahí. Y eso lo contrasté con fuentes documentales, es, es bastante larga la, 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 la tesis, pero lo que quise hacer es tratar de dar con ese pasado. Y bueno, ahora me meto en problemas bastante complicados que me trato de sacar encima, me demoré varios, muchos años en esto. Entonces, tengo que recurrir, porque estoy en un formato académico, a, bueno, a la historia, a la estética, a la historia del arte, al psicoanálisis también, y un poco a la filosofía, porque ahí sí que fue bastante dura la cosa para mí. Eh, entonces... Me demoré harto porque tenía que buscar en distintos campos disciplinarios cómo salir de ese embrollo. ¿Eh? Eh, aunque mis preguntas venían de aquí, de la práctica. Ah, entonces eh, me vi en bastantes problemas, pero eh, fue muy importante que mi desarrollo de investigación fuera a la par de la práctica, porque si no no habría salido ni ni de uno en proyo, ni del otro. Eh, bueno, entonces, de alguna manera la investigación se trató de una deconstrucción de la noción de sujeto en general, eh, pero también de la noción de, eh, de la figura histórica del artista en este contexto cultural. Y, y bueno, eso eh, en esos términos. Esto es un poco más complejo porque van a ver cómo esta pregunta se me vuelve sobre mí. ¿sí? Pero, eh, porque claro, de paso lo que finalmente yo trataba de, de construir eh, era el propio lugar desde el cual me estaba haciendo las preguntas. ¿sí? Yo soy un sujeto, estaba estudiando un sujeto, bueno. Ahí me mordí la cola, eh, por eso estaba realmente en problemas. Eh, entonces, aquí es donde se, se me cuela eh, la, eh, en el corazón de la investigación la pregunta por el quién soy yo. ¿Quién investiga? Eh, ¿Quién quiere conocer a, a ese sujeto histórico eh, que está en esa evidencia material de las pinturas? Quién quiere ver tras de esa figura cultural del artista, ¿Mm? que la figura cultural es reconocible en el tiempo, es una figura que viene mucha de, de, de occidente europeo. ¿Mm? Eh, entonces eh, ahí, ahí me, me vi. Entonces voy a partir un poco como por, por las conclusiones parte de las conclusiones en lo que respecta a lo material. En realidad es bastante más largo. La eh, entonces, mi investigación tuvo varios momentos ¿ah? en esta búsqueda de quién es el que está ahí. Las fotos son bien malas porque justo terminé mi tesis en pandemia, entonces están... So, no soy muy buena con lo técnico, pero bueno. Eh, para el, eh, entonces estudié estos tres momentos. El primero, eh, con Gil de Castro, eh, quería justamente indagar en qué minuto de sus pinturas, que son como las pinturas, eh, bueno, Gil de Castro es conocido como el pintor de la, de la emancipación, el pintor de los próceres de la patria, el pintor eh, de, de toda la emancipación americana, pintó qué sé yo, aquí eh, a San Martín, a Bernardo Gins, a Bolívar, eh, como esas pinturas que están en los museos, en el Museo Histórico, esas, esas son. Y lo que va a ocurrir con él es que para saber quién es él, aparte como de las grandes etiquetas que uno encuentra en la historia, esos relatos, eh, me fui a investigar algunos detalles como las firmas, para saber... ¿Quién era él? Porque me encontré en mi investigación que él en un minuto pintaba hacía pinturas de estampas religiosas como con el sistema de copiar las eh, copiar pinturas por montones, o sea, un modo artesanal de producción de copias que se usó mucho en la América colonial. Entonces él podía pintar unas pinturas religiosas de repente pintaba al, al, al rey de repente pintaba a las autoridades realistas y también pintaba a Simón Bolívar, a San Martín, a los Púser. Entonces, todas las etiquetas que lo que estaban puestas según un tipo de producción, entonces quise ver dónde estaban los cambios que había pasado con él. Y ahí encontré, gracias a una súper, súper investigación que... Eh, que se hizo un catálogo razonado, empecé a leer todas las firmas. Ya lo había hecho otra investigadora, pero no desde esta perspectiva. Entonces me di cuenta que eh, él eh, había tenido una evolución en, en cómo se relacionaba con sus pinturas, que iban desde. podía. Eh, una evolución desde como el artesano. Podía firmar como me hizo, eh, por ejemplo, firmaba un cuadro y estaba en función de quién retrataba. Entonces la firma era me hizo Gil de Castro, por ejemplo. Usaba latinismo, por ejemplo, de repente dejó de usar latinismo, hasta que vemos que en un minuto empieza a, a, a firmar como ciudadano, por ejemplo. Entonces ahí está justamente firmando desde un lugar sumamente distinto o comienza a firmar como primer pintor de la república o empieza a firmar con los cargos militares entonces cargos militares entonces se va a dar una evolución para la otra entonces la primera evidencia de quién es él eh, la empecé a buscar ahí para ver cómo él se relacionaba con su propia obra entonces eh, eso fue como lo primero que, que encontré en él. Y ahí fui encontrando, hice como tres, tres ejes. ¿Cuál era la relación entre cómo firmaba y qué y cuál era el contenido de su pintura? Eh, el otro es un tema más netamente artístico, que tiene que ver con el arte, qué toma de posesión tiene en el arte, por ejemplo, si firma como retratista ¿no? eh, o como profesor que tiene que ver con la institución del arte, y, y, pero quedémonos en la relación entre la firma y el contenido. ¿no? Y ahí pude notar en qué minuto, porque hay un año en que puede, pinta San Martín y pinta el rey, pero hay un momento en que él está tan puesto en lo que pinta que se identifica con, bueno, obviamente los próceres ese eh, fue una de las evidencias que estuve eh, buscando entonces por ejemplo si ven este cuadro que está en el, en el, en el Bellas Artes eh, él ahí, les digo, las fotos son súper malas, la firma está bajito y todo, pero él pone sus títulos militares eh, por ejemplo eh, y obviamente que, bueno, todo eso lo analiza la tesis porque además él, él, él es mulato él viene de las castas, por lo tanto pasar de la colonia eh, a la república significaba tener otra posición también eso es en el ámbito social pero el el donde se nota que siente de una manera diferente y se enfrenta a sí mismo y habita digamos encarna esta figura del artista o entonces sea, aparecen los primeros rasgos del artista moderno en esto vamos a la otra eh, bueno, ahí hay una más ¿eh? de cómo firma cuerpo de ingeniero, los cargos, ¿ah? qué sé yo. Vamos a la otra. Eh, para entrar, ahí vemos que puede pintar una pintura religiosa copiada, a Fernando VII copiado. ¿Ven que la foto es mala? El eh, retrato de Simón Bolívar, que también lo puede haber hecho eh, en serie, pero empiezan a aparecer rasgos de de alguien que finalmente eh, tiene otro tipo de subjetividad donde aparece el individuo que se siente soberano de sí, que se con, se configura como un punto de vista que es como una experiencia absolutamente moderna y que se separa de esta idea de ser parte de una comunidad. ¿Ah? Entonces ahí con eso hablamos como de esa subjetividad. Eh, moderna, exacerbada hoy, ¿ah? absolutamente, como desde un narcisismo, que sería como el extremo, ¿ah? pero eh, lo analicé con análisis de la experiencia con el espejo y de la aparición del yo, pero eso, eso es otra parte. Vamos a la otra. Me voy a ir a las evidencias como más materiales, porque... y aquí también, dentro de todo esto que les contaba, en un minuto, como era todo de una pobreza. Eh, Franciscana, eh, él pinta a este señor que es un, una figura de la emancipación, que es un general, pero cuando estudian esto con rayos X, que esto lo hacen los restauradores, se encuentran con que detrás de eso estaba el rey, el famoso rey. ¿Ah? Entonces uno puede también notar Cómo como rastrear esa, esos procesos. Vamos a la otra para pasar al, al segundo. Eh, el otro momento eh, es el de Juan Francisco González, que de alguna manera se consolida. Hay una subjetividad moderna, es como el artista moderno por antonomasia, eh, que en este caso, eh, cuando leemos el contexto de él, eh, es como una figura tomada por su obra, de alguna manera, ¿verdad? que se lanza y... y él es sumamente importante porque él se enfrenta a todas las estructuras institucionales, eso es en lo histórico, pero aquí yo me concentré eh, en una cosa que no podía hacer con Gil de Castro, que son los autorretratos. Blanco y negro. Este, una es una foto y el otro es un autorretrato entonces el primer autorretrato cómo se ve a sí mismo cómo se construye a sí mismo cómo empieza a presentarse como artista bueno Juan Francisco González tuvo siempre una dificultad enorme de, con la subsistencia ¿Ah? vivió siempre eh, al tres y al cuatro podríamos decir entonces pero sin embargo sostuvo su posición y de alguna manera eh, su, su, su trabajo, que es, es tremendamente importante, tiene algo muy genuino. Él estaba como tomado, ¿eh? sacaba adelante su trabajo a pesar de todo. Entonces, este es un momento de él en el que se retrata: en que él viene de Perú, se había arrancado con una pasada, todo un escándalo, y tiene que volver porque es justo la guerra del Pacífico. Y todo, entonces, no solo estaba al 3 y al 4, sino que ya lo querían matar por todos lados, entonces todo eso. Pero él, ya está muy... se arma en ese retrato eh, como muy bien testigo, muy bien compuesto. ¿eh? El otro es un poquito antes, pero de alguna manera en el autorretrato, eh, cuando uno va siguiendo lo biográfico con eso, claro, se va dando cuenta cómo se construye. Y ahí también tenemos una cosa de la figura del espejo, y cómo yo me, me, me reconstruyo en, en el retrato y, y, y me banco la, la vida propia también. Entonces, yo analicé también cómo ellos conscientemente se construyen. Esa fue un, una línea de, de investigación de ver cómo uno se enfrenta al quién soy yo desde el arte. Vamos al otro. Eh, y también analicé materialmente este otro autorretrato, que es una joyita que encontré por ahí, que, en la que él se pinta sobre la paleta del pintor. ¿Ah? Entonces, esta no está hecha para mostrarse al público como la anterior, que tiene una forma oval, como los cuadros de honor, son palabras, sino que más que nada esto tiene que haber sido una cosa mucho más introspectiva, porque además esto es una cosa bien inusual para la época. ¿ah? Totalmente raro que él tome el objeto y sobre eso como soporte. Pero ahí él está con la camisa, mira al espectador igual que en el anterior. Se planta de alguna manera eh, desde un lugar, y este es más bien un tipo de autorretrato más introspectivo, pero él se instala. Y los autorretratos de él son siempre los más tempranos. ¿Mm? Vamos a la otra. Entonces, esa fue una de las vías como para ver de qué manera eh, se responde al quién soy yo. Otra es: eh, esta, este es un cuadro que, que está en, en Valparaíso, en El Baboriza el capitán Diranita, donde él, esto, eh, de acuerdo a los biógrafos y, y, y a los rasgos, él se pinta como un, eh, como un mutilado de la guerra del Pacífico. Entonces, de alguna manera, a través de un personaje, eh, presenta un estado eh, anímico y, y, y todo que tiene que ver con que una especie como de decepción, de entrega total, de... Es, es tremendo el, el, el cuadro, ¿verdad? lo analizo bien, pero de alguna manera aquí hay otra, otra instancia, que tiene que ver con no usar su imagen, sino que habitar un personaje eh, para ver una situación que también es existencial. Eh, esa fue... Otra de las fotos que analicé como en los vestigios. ¿Vamos a la otra? Pues para... Otra es el cuadro dentro del cuadro. En este caso, él pintó, él se instala en Valparaíso después de, 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 esta, de, esta, de este gran problema y se convierte en un profesor, en un liceo, un profesor de dibujo. Y esta es la sala donde él enseña, donde él pinta sus propios cuadros. Y se proyecta él, el, el artista, de su obra, en el fondo. ¿Ah? Esa es como un poco la idea. Y incluso está este, este cuadro del Capitán Dinamita, los paisajes, Juan Francisco González, muy prolífero. Eh, entonces, aquí tenía la posibilidad de acceder como a esas otras vías. Vamos al otro. También entré en este punto, en el tema de las firmas. Y en el caso de Juan Francisco González prácticamente firmaba pocos cuadros y los que firmaba, al principio firmaba los que mandaba al salón y después usaba estos timbres. Pero él decía, mi firma es mi pincelada. ¿No? Por lo tanto, se identifica de tal manera con la pincelada que ahí está él. Esa es como su huella material de quién es él. Vamos a ver. Esa es la pincelada. Entonces ya eh, las obras donde él se despliega más como artista, más genuino y presenta su, propia, su propio camino son estas. Entonces se lo reconoce. Ah, esta es una pincelada de Juan Francisco González. No firmaba porque su pincelada era suficiente. Esa es como un poco la, las declaraciones que él daba. Entonces, es eso y lo otro. Vamos a la otra. Ah, esa es la pincelada característica. Pastosa, el gesto. En el gesto está, pues, así como en la grafía de la firma está. También la personalidad. Eh, entonces, en esta idea es la personalidad del artista que se despliega en su máxima eh, potencialidad en la obra. Vamos a la otra. Y por eso vamos a partir como las. El tercer momento, que es el de Juan Domingo Dávila, eh, tiene que ver con la crisis de en la subjetividad moderna. Eh, y, y al respecto me voy a. Me voy a... Me voy a citar a mí mismo eh, un poco para entender un poco a qué nos vamos a referir con esta subjetividad moderna. Más que nada a grandes rasgos. La imagen de un individuo dueño de sí, soberano de un dominio interior, que reconoce como punto de vista propio. Se trata más que nada del perfil de alguien que transmite la sensación de integración y unidad consigo mismo y con el mundo. Es un punto de vista. A eso nos vamos a referir. Esta imagen está atribuida preponderantemente en Occidente al sujeto masculino, heterosexual y blanco, al que se le atribuye la voluntad de hacer la historia, de satisfacer sus deseos y saber decir. Esa es como la idea de la subjetividad moderna que viene a echar por tierra eh, el psicoanálisis a comienzos del siglo XX, la lingüística. Esas son como dos de las vías más importantes que desarman esta idea que en general es la que solemos como manejar como sentido común. Entonces, Juan Domingo Dávila va a romper eh, con todas esa, esas ideas y también con la figura del artista moderno de paso que es el modelo de subjetividad moderna. Entonces, en el fondo, lo que yo trabajé en mi tesis y en mi investigación fue el momento en que aparece esta figura del artista moderno, el momento en que se consolida y el momento en que se desarma. Todo esto al interior, digamos, por supuesto, que es la pintura. Entonces la pintura es mi espacio, digamos, de, de confluencia. Entonces aquí hay un trabajo, el trabajo de Dávila y Feroz es, es fantástico, es una clase de pintura. Eh, ahí lo que está ahí es la perla del mercader, un cuadro que tiene un marco, un marco eh, con, con vuelo irregular, donde él se autorretrata como la perla del mercader. El cuadro que está al lado es La Perla del Mercader, que es una obra de, de Alfredo Valenzuela Puelma, una especie como de obra emblemática de, de, del arte chileno. ¿ya? Eh, bueno, un mercader oriental que está mostrando una esclava. Blanca. Entonces, Juan Domingo Dávila. Eh, se retrata porque es eh, como una perla donde quien la, la descubre eh, de una manera súper brutal y grosera es el verdejo, las imágenes tan de malas, aquí se ven mejor eh, que es un personaje popular de historieta entonces él va a combinar registros populares de arte culto, va a citar y va a desarmar también todas las expectativas de esa subjetividad moderna eh, porque en lugar del de desnudo femenino, eh, muy decoroso, aparece esta figura con esa posa de desparpajo eh, que viene a romper todo eso y que se la atribuye y firma como Juana. Vamos a, lo, a, la, a la otra. A la otra diego y, y bueno, y aquí me metí en unos en un tema con también Juan, Juan Domingo Dávila, que es el tema de las firmas. Y una de las cosas que él hace como artista es que dispone de todos los registros de la historia del arte, se los apropia y también él firma en medio de listados de firmas donde están todos los artistas que él cita. Que cita de distintas maneras, iconográficamente, técnicamente. Entonces, entre todos los nombres, les digo, las fotos están muy mal. No le por ejemplo, Cristo, Dávila, Lichtenstein, eh, Mata, Miró. ¿ah? Entonces, él se pone en el mismo plano que todos esos otros porque él pinta con todos esos otros encima. Entonces, esa idea de, de, de ser el, el punto de referencia de la obra, el origen que se proyecta, eh, se desarma totalmente aquí y lo desarma en la pintura. Vamos a la otra. Eh, y, y acá tenemos otro ejemplo: a fíjense, esta combinación de registros culturales, eh, son todas citas. Entonces, eh, es una pintura que eh, exige conocer mucho de. Visualidades, no solamente las de la historia del arte, sino que las populares eh, y de todo tipo. Aquí, por ejemplo, él se firma como eh, Juanita Dávila. Entonces juega con el, eh, los estereotipos de subjetividad, el género, ¿va? se sitúa en otro lugar. Eh, y curiosamente este es un señor muy, muy elegante, muy compuesto cuando uno lo conoce, ¿no? No, no tiene nada que ver con, con los cuadros. Eh, y, eh, tanto narcisista, debo decir, pero bueno, eso es otra cosa. Vamos a la otra. Eh, y aquí, por ejemplo, eh, su, eh, esto de, 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 de disolverse subjetivamente llega... Eh, Casi al punto en que, por ejemplo, el cuadro de arriba, eh, él firma, ahí está el detalle del cuadro de arriba, como Roy Gadela, O sea, también él firma como un otro, un otro artista que cita de una manera tremenda, cita a, a, al, al artista pop Lichtenstein, ah, Pincel Amarillo y Verde, y lo cita de una manera... Así, hace un mix con su nombre ah Entonces, de esa manera también vemos cómo él también hace esta deconstrucción de el, del artista, de la historia del arte y de la subjetividad moderna. Vamos a la otra. Eh... Entonces, aquí eh, bueno, aquí están como algunas de las, de las preguntas fundamentales que tienen que ver con la práctica. ¿Quién nació el, el que realmente realizó los cuadros? ¿Ah, ¿Es posible saber históricamente de él? Eh, aquí yo tenía un, tengo un problema. Bueno, yo también tengo formación en historia, entonces eh, es posible conocer la verdad histórica. ¿Mm? o en realidad todo es un relato, bueno, esas son discusiones de teoría de la historia, es todo literatura, ¿eh? todas esas son discusiones por las que uno tuvo que entrar, pero como pregunta de práctica esto se vuelve como algo bastante más, más complicado que, que pregunta disciplinaria. Y ahí llegué a eso, ¿cómo se sabe de su subjetividad de los artistas al margen de la construcción del personaje? levantado por los relatos de la historia del arte, la biografía, el homenaje o el, o el propio discurso que los artistas tienen de sí mismos. ¿eh? Yo soy esto, yo hago esto, y tú miras la obra y las cosas de repente son sumamente diferentes. Y cómo se enfrenta ese quién soy yo en la obra. Eso como con respecto a lo que yo estaba tratando de investigar. Vamos a la Y el otro tema es que constantemente se me presentó en la investigación es quién se pregunta por el sujeto histórico eh, del arte. Estoy dentro de la pregunta por el sujeto. Entonces, ¿qué, qué sujeto pregunta por sí mismo? ¿Qué es lo que estoy buscando? Que era exactamente lo que eh, venía a buscar eh, aquí cuando me sentaba. Eh, bueno, miraba siempre a Ramana y... Ahí está. Eh, y el gran problema que tenía era eh, cómo podía salir de esa idea, noción de sujeto que sostenía la figura del artista moderno, o sea, este sujeto soberano de sí que se manifiesta, que sé yo, en esta obra. Eh, y es que el centro de, de la historia del arte, eh, ¿cómo salir de la disciplina de la historia del de arte como se había construido hasta ahora porque si hay algo que se me vino abajo con esto es esta historia desplegada en un tiempo lineal entonces eh, justamente era como, como saber del pasado sin la historia lineal esa es una pregunta eh, teórica me metí con Benjamin y con Avi Barbour para resolver un problema de teoría de la historia y de filosofía porque tenía que despejar cosas. Entonces, este fue un camino bastante largo, eh, pero eh, justamente quería ver, bueno, ¿puedo dar con ellos? ¿Puedo eh, estar con, con, con esos que estuvieron allá a través de estos vestigios materiales? Eh, y, y bueno. Y el gran problema era quién se pregunta por el sujeto histórico del arte. Pues estaba yo tratando de hacer esta, esta tesis y estaba dentro de la misma pregunta, entonces me quedaba como sin piso, ¿no? o me quedaba mordiéndome la cola, eh, porque qué sujeto se pregunta eh, por sí mismo. Así que. Eh, por eso llevé la pregunta como al análisis más material, como a la y al al microanálisis a veces, eh, y justamente con esas evidencias tratar de contrastar como los relatos que circulan, ¿Bien? como ponerlos a prueba, ¿verdad? como decir bueno si no hay nada más evidente que esta realidad material, entonces como esto pone a prueba los relatos. Es un poco la idea. Eh, qué que quise eh, hacer. No hay nada más eh, concreto eh, eh, y fuerte que sentarse y cerrar los ojos y estar ahí. ¿no? Entonces, desde ahí yo pongo a prueba también eh, lo que estaba haciendo. ¿Mm? Eh, yo no sé si resolví el problema. Pero bueno, por lo menos me, me pude pude defender mi investigación, eh, pude defender la investigación y todo. Eh, eh, pero bueno, eh, esta, esta sensación como de entrampamiento eh, la viví paralelamente como en mi práctica y como constreñimiento y en mi investigación. Eh, la temporalidad lineal de la historia eh, se me cayó ¿m? en esto. Eh, y también esta sensación de que hay una subjetividad que se pregunta por un objeto. Eso también se me cayó. ¿m? Ah, por lo tanto, eh, lo único que puedo decir es que, bueno, eh, pude defenderla y, y me... me me gané el papelito digamos el, el, el cartoncito pero pero aquí estamos eh, yo creo que son las preguntas de siempre eh, yo lo voy a dejar eso eso básicamente voy a abrir las preguntas y todo eh, espero que se haya como comprendido eh, gracias Sí, más, más que una pregunta y un agradecimiento primero de abrir, de, así abrir tu mundo y, y, y hacernos descubrir este artista. Bueno, uno no lo conoce de nombre, pero... Pero tu, tu, tu trabajo no nos hace de descubrir un, un, un aspecto mucho más íntimo de cada uno de ellos. Y yo, en personal, me quedé fascinado con la personalidad de Juan Francisco González. Eh, yo encuentro que este cuadro, donde se pinta el mismo en su paleta de trabajo, yo encuentro donde un simbolismo potente. En el fondo, no habla de, de una persona que se construye a sí mismo a través de su arte. O sea, se pinta en su herramienta de trabajo. Eh, es muy potente eso. Y al final de su vida, tú dices que deja de firmar los cuadros. Entonces, no habla también de una persona que se construye a través de su arte y al final de su vida se fusiona completamente con su arte. O sea, es decir, ¿quién soy yo? Soy eso. Soy todo eso y nada más que eso. Soy lo que veo, soy lo que siento, soy lo que olfato, soy lo que pinto y nada más. Y Yo lo encuentro eh, eh, impresionante y, y efectivamente tiene relación con la práctica que hacemos, donde cuando tú haces la pregunta, ¿quién soy yo? Soy eso en este momento y, 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 y eso es todo. Y me hace relación y pregunta sobre un tema... Que, que se discuta mucho más ahora que la inteligencia artificial en el arte. Y uno se puede preguntar, cuando yo me genero un dibujo, una pintura a través de un computador, ¿qué puedo aprender de yo mismo a través de eso? Yo pienso que nada. O sea, no tiene, eh, no tiene ningún proceso creativo, constructivo, o si sea, yo no, 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 no me conozco a mí mismo más. Después de haber interpretado una tecla, eso. Así que yo creo que todo toca temas fundamentales y agradezco mucho la, la charla. Se me aclararon un montón de cosas. Muchas gracias, Pablo. Eh, sí. Eh, bueno, en las conclusiones, eso sí, eh, yo me di cuenta que en realidad las obras de arte eh, exceden, aun cuando estemos en el momento más culmine de Juan Francisco González, eh, ellos son sumamente buenos porque no son sujetos modernos occidentales en pleno, sino que lo que buscaba Juan Francisco González era agarrar como un instante, un instante, algo que se le, siempre se le escapaba de las manos, eh, entonces ese era, eso era lo que perseguía ¿no? y ahí estaba todo a mí eh, eh, eso es sumamente fascinante de él eh, pero obviamente que lo que uno hace eh, excede eso, entonces yo me metí en el invento moderno del artista, cuando aparece la idea del genio con, en el renacimiento con Vasari con Vasari eh, y, y, y eso es un invento, así como el arte, el arte es un invento, la historia también, el arte y la historia del arte nacen juntos, un invento que nace con Bassari en 1550, cuando él publica eh, la, las grandes vidas, esta historia como de las vidas, entonces está todo concentrado como en el, en el sujeto, ¿verdad? los sujetos que mueven la historia y la abren y, y, y todo esto pero en realidad en el mismo idea de, de, de genio está también esta otra parte que no la obra siempre para mí excede al al artista ¿no? en general o sea si si, si si lo tomáramos como al pie de la letra lo que se llama sujeto cartesiano pero que no está entendido como desde cómo lo entendemos aquí pero bueno eh, lo que comúnmente se llama el que, el que lleva el mando de su conciencia, ese no, no es capaz de hacer buenas obras. Y lo bueno siempre los excede a los artistas. Siempre encuentran más de lo que ellos dicen que hacen. Entonces creo que por ahí, eso es súper bonito. Por eso, eh, por ejemplo, a mí me pasa que eh, me pasa con Juan Domingo Dávila. Yo amo la obra de Juan Domingo Dávila, pero a él no lo soporto. No, no, no me parece un ser detestable. Y hay otros artistas que conozco que son muy parecidos a su obra. Son muy parecidos. Y yo digo, eres igual a tu trabajo, o sea, qué maravilla. Entonces, ¿o no, Claudita? ¿Te pasa? Sí, claro. dicho, Más, más un comentario. Eh, yo creo que lo, los artistas que, que trajiste, que nos presentaste, son súper buenos ejemplos de cómo se constituye esa subjetividad moderna, que desde una perspectiva crítica podríamos decir que es lo que deberíamos superar de alguna manera. O sea, esa misma idea de genio, ya hoy en día con las prácticas más, contem más contemporáneas y con los procesos del arte que son más comunitarios en muchos de los casos, eh, se desmonta esa figura de genio o incluso ya hay muchas también obras que se trabajan de manera colectiva, entonces de alguna manera se borra también la autoría y hay varios otros mecanismos que van un poco en contra de esa figura del genio, que a mí me parece que son bastante interesantes para desmontar esa subjetividad moderna que tiene varios problemas, porque tú nombraste lo del sujeto cartesiano, pero lo que también eh, hoy en día es más, no es solo... Todo, no es solo... Eh, mente y existencia, hay más, hay más dimensiones y, y que están siendo exploradas y sobre todo el, el arte nos, nos enseña o nos devuelve una imagen, por ejemplo, de una historia que no es necesariamente lineal, donde hay otros tiempos que se suman, eh, tiene el arte esa, li esa libertad también de poder mostrarnos una cantidad de eh, nociones distintas, tanto del tiempo, del cuerpo, eh, del territorio. De la misma eh, subjetividad y de la relación con, con el otro, con lo otro, con la otra. Entonces, se nos, habla, se nos abre ahí toda una, una serie de posibilidades de relaciones que, que creo que son súper interesantes. Y yo me quedé sí pensando, Paula, como para hacerte quizás alguna pregunta, eh, no sé si va a ser demasiado personal, pero tú cuando decías que en relación a la pregunta de, de quién. ¿Quién, quién soy yo, dice o sea, que el artista se pregunta quién soy yo y eso de alguna manera te devolvía una imagen de, de, de ti misma, como en términos generales, quizás, qué, qué dimensiones ex, exploraste en términos a tu, propia, eh, a tu propio yo. Eso por un lado, y lo otro que me, me llamó la atención y yo, al no ser practicante, no, no sé, pero me dio la sensación de que estaba ahí también eh, planteando la, la experiencia de la práctica como una experiencia material. Esto para mí es como fascinante y al mismo tiempo eh, eh, como quisiera entenderlo más por ese lado. Eh, sí, eh, a ver, varias cosas ahí. Eh, como yo vengo de la estética, soy súper concreta, entonces, eh, y necesito constatar las cosas con los sentidos, eh, entonces, claro, efectivamente para mí, para mí las obras de arte son esa materialidad. Para mí, de alguna manera, lo que yo estaba como tratando de, de descubrir para poder. Las obras son anacrónicas, en el sentido de que, como que siempre son un presente, porque yo las activo, y eso tiene que ver con los sentidos, con la vista, con que pff, me. me me generan muchas cosas, las relaciones con las obras de arte. Pienso con ellas, son actuales siempre para mí. Entonces, de alguna manera, la experiencia con las obras de arte son las que hacen que las obras de arte estén vivas, para mí estén vivas siempre. Me relaciono así con ellas. ¿eh? Entonces, unas están más vivas que otras, unas me hacen así. ¿eh? Eso es como parte de lo que nos pasa también. Entonces, esa es una, es una cosa. Entonces, yo necesito, yo aprendo las obras con el cuerpo y, y también eh, eh, trato de siempre estar como en este juego entre lo que uno estudia y lee y todo y, y el cuerpo. Eso es como, como disciplinariamente, pero cuando, cuando yo me siento, eh, como que constato. Constato. Puedo creer una cosa pero constato otra. Puedo pensar una y constato otra. Entonces quise que de alguna manera sea el cuerpo el lugar de constatación de la historia. Las obras son mi vestigio y constato en la experiencia que tengo con esa pieza la historia. Ahí, ¿quién está? ¿Dónde está su marca? ¿Cómo lo toco? Con estos tres compadres hablé durante años, ¿no? estuve como relacionándome de una manera impresionante con ellos, ¿ah? con, lo, con lo que está en las obras, por lo menos de ellos. Por eso me pasa que después lo conozco a alguno y, y digo, uff, es mejor su obra, me quedo con su obra. ¿Mm? Eh, y, y, y bueno, eso, eso, ¿qué es lo que está ahí? Eso. Entonces, claro, es en la práctica también constato. Cuando, por eso cuando partí no quería leer nada, ¿no es cierto, Ricardo? No quería, justamente porque um, uno necesita como esto. Cuando lo otro son ideas, son como trajes, la figura del artista es como un traje. Entonces, ¿quién está detrás del traje? Las disciplinas también son for, formatos. Entonces decía, pero es ¿qué hago con esto? Si tengo este formato, ¿cómo lo estiro para poder coincidir un poco con, entre lo que me está pasando, estoy descubriendo en la investigación, y lo que me posibilita la historia del arte? ¿Cómo hago una historia del arte que no sea lineal, por ejemplo? Si la estoy desarmando, si lo... ¿Cómo, ha, cómo hago...? Esos eran como los problemas que tienen que ver con con poner a prueba desde lo más concreto, no sé si te contesto, sí. y, y para eso tengo que ponerme a prueba yo, eh, entonces eh, me tomé este tiempo porque quería hacer una investigación de verdad, porque me entretuviera, que, que estuviera yo a prueba siempre en riesgo, y bueno, también tenía que cumplir con la formalidades y la necesito para trabajar y todo. Pero, pero bueno, eso, eso fue más que Paula, cuando dices te se refiere a una experiencia de constatación, ¿tú dirías que eso está como en una, un, un cierto sentido? ¿Cómo, ¿Cómo dialoga esa experiencia con la conexión de la subjetividad? tú dirías que esa experiencia es previa a cualquier construcción subjetiva dirías que estos autores en sus distintos momentos compartimos con ellos el el constato no como lo no 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 ellos no practicaban. no no no. Sí, no lo digo como en, como en términos eh, como más generales nomás más si ese eso es a lo que tú te refieres pasa por tu propia subjetividad también pues algo como que precede una construcción más esa que esa que después tú deconstruyes en el... mm. eh, a ver si estoy entendiendo cuando dices es que cuando digo esto más que nada digo la experiencia no digo el cuerpo ahora el cuerpo es parte de la experiencia eh, entonces eh, ellos también tienen una experiencia pero lo tienen en los marcos de la pintura entonces eh, tienen unos marcos ¿eh? así como yo tengo este cuerpo ¿no? y no tengo otro eh, es parte como de las cosas con las que constato ¿no? entonces puedo constatar que no soy esto nomás no soy este cuerpo nomás pero eso tengo el que, necesito el cuerpo para constatarlo bueno, ellos también están siempre como poniendo a prueba eso, esa subjetividad, pero en, en el hacer. Y tienen también unos marcos. Y, y así como también yo tengo unos marcos cuando quiero ver esta pregunta, ¿de quién soy yo en esa disciplina? Porque no escucho para eso, tal vez. Entonces tengo que, que ver. Entonces las figuras culturales son como... Son como los trajes que uno se pone de alguna manera. ¿Ah? Eh, los puedo ver así también. ¿Mm? Y yo también. Así, yo, Paula, con, con la presentación también. Cuando estoy practicando puedo verme así también. Ah, me voy a poner este traje, pero tengo que funcionar en el mundo. Y, y, pero claro, eh, sentarse es otra cosa y. Es otra cosa, y bueno, eh, me gusta como la disolución de eso que hace, por ejemplo, Juan Domingo Dávila. Como que se atreve a eso. Eh, es fachatao, me encanta eso. Porque de alguna manera también uno tiene que hacer eso en la práctica, ¿Eh? que es la zona más, más difícil. Eh, pero, pero bueno, ahí, así es como se me coló. Ah, fue como inevitable y, y no sabía, estaba complicada, me, me compliqué harto, de, debo decir, me compliqué harto con, con eso, porque se me puso media intensa la cosa. <laughs> eh, pero, pero sí. alguna pregunta más o lo dejamos eh, me, me perdí eh, porque creo que es muy profundo todo lo que estuviste hablando Paula entonces, entonces me quedé en esta idea de, una, de un sujeto moderno que en el primer caso lo vemos construirse luego el segundo artista consolidarse con cierto atismo que nunca cierto. Mm autárquico, autorreferente, pero el artista que te construía a ti mismo, ya perfecto. Y vemos en tercer caso un sujeto que se va desconstruyendo. Uh -huh. eh, ya es un plano, pero a su vez existe esta otra idea que tú eres un sujeto que investiga. ¿no? Uh -huh. Entonces, surge el sujeto, bueno. Entonces yo en un momento cuando estás escuchándote, así mal acostumbrado, pensaba que venían las conclusiones. Uh -huh. Así como... ¡Ah! Uh -huh. Ah, ya, bueno, pero muy para partir, porque ya como sujeto, o sea, si entiendo bien, eh, el arte entendiendo como un gran ejemplo para entender sujeto moderno. Perfecto. Cuando surge, cuando se consolida, cómo se va desconstruyendo, ¿ya? Como que en esa narrativa. Eh, pero entonces, como que de repente yo estaba pensando, bueno, conclusiones, ya está. Como. como eh, ¿En qué está el sujeto? ¿no? ¿En ¿Qué está sujeto ahora? No, no sé si lo entiendo, porque hasta Dávila puede ser un, un disfraz más, no más, como. Eh, no es ya González, no González González, Francisco González, uh -huh. ¿sale? Pero, pero igual Dávila, el que está en mi 2008, no sé si. Sí, eh, eh, no, si es un narciso, igual. Entonces, por eso, como que como... cada ahora, o. Oh, o, o pensé que quizás venía como. Y a mí, Pau, y a mí, como sujeto investigador. Bueno, no me pasó esto, no sé. Oh, eh, es que hay un capítulo que no. Lo que pasa es que. Tú decir, bueno, ¿Eh? me sirvió, cerré, tengo, tengo el título. Ah, ya, perfecto. Ya, ¿Eh? como, voy a defender algo y todo. Pero me, me da la sensación que iba como una especie de, de clímax, así. ¿Eh? O dentro de lo que yo entendí, porque, porque es que... me di cuenta que, repito más, eh, esto no estoy cuestionando tu exposición, si no estoy diciendo que tocaste cosas súper, no sé, como que yo me perdí. O sea, entonces, en eso, pero entonces te pregunto, cómo, eh, eh, ¿el arte eh, accede a hay otro paso más de un sujeto deconstruido, ya que, que, que estamos volviendo a construir otro? ¿Qué está pasando? No sé si lo me... entiendes. ¿O qué le pasó a la, a la Ahora, sujeto sí. investigadora, cuando se enfrenta a todo este proceso histórico de la construcción de un sujeto, bueno, ¿qué pasa? No, claro. ella, ella también te preguntó por ti, y después eh, Ricardo también te pregunta: bueno, si tú en tu experiencia eh, observaste que. Que había algo que antecede o que trasciende o que se reconstruye de tu subjetividad sí. en tu constatación de la práctica, y después también parece la inquietud de Martín de, de ti. Y sí. yo también me, me quedo con la pregunta sí. por ti. Sí. Pero no sé si. Mira, eh, yo no creo eso. que el arte lo resuelva para nada, pero sí está la, la batalla, la tensión. ¿no? La tensión en. en, en en los artistas que hacen esas obras ¿no? se enfrentan a eso ¿no? entonces uno ve eso y lo ve en un contexto cultural y todo pero no se resuelve eh, hay un capítulo que no, no, no me metí ahí que en el que yo eh, trabajo como, como de, desde la perspectiva de la filosofía del psicoanálisis de qué pasa entonces de, de ahí hay un punto donde paro porque, digo, aquí viene un salto. O sea, hasta aquí no más llega la disciplina. Hasta aquí nomás llega el arte. El salto eh, es lo que finalmente, en términos personales, eh, se resuelve sentado aquí, en este lugar. Y ese salto es, eh, es la, la tensión que yo tenía cuando estaba investigando en mi tesis pero no se resuelve en la pintura. Ahí uno puede ver cómo, cómo se da esa batalla, cómo aparece en los que hacen las pinturas, cómo se da, cómo deja marca esa batalla, pero la propia se marca en este lugar. Eso es como un poco, y lo dejo en ese segundo capítulo, que fue el que más me costó porque es más filosófico eché unos humos así que yo dije ¡Oh, esta cuestión me va a matar ¿Sí? porque tenía que estar como en otra en otro registro porque ellos soy más historiadora ¿sí? en otro registro pero ahí me di cuenta también revisando como el, un hilo que tiene que ver más que nada con psicoanálisis y filosofía que eh, como esas disciplinas quedan ahí quedan como en un punto en que es súper difícil, hay que dar un salto hasta aquí. Y lo sugiero, lo sugiero, eh, pero, pero yo diría que ese fue el que más me, me costó. Aquí está la batalla y uno ve esto, claro, esto es como distinto. La Carla. Hola. Gracias, Paulita. Muy, muy linda, Carla. Un lujo, como he escrito ahí en el chat. Eh, una vez, me acuerdo cuando fui al Bellas Artes y tú fuiste mi, mi guía en el, en el museo, fue una experiencia muy parecida a la que estoy viviendo ahora aunque acá tenía imágenes súper chiquititas, ¿no? No, tenía, no tenía los cuadros ni nada de frente, que eso, eso me dice mucho de, de ti, más que, que del arte. Y me surgió algo, no, no tengo preguntas, pero sí me surgió una, como una observación de qué interesante que es cómo el artista tiene una relación con su arte, trata de decirse en ese arte, y uno como observador tiene otra relación con esa experiencia de otro y también trata de decirse ahí, ¿no? Como si de alguna manera la obra, eh, sea de quien sea, eh, es como un, como un instrumento para mirarse también, para, para experimentar. Y esto que dijiste tan, tan lindo, ahora que, que, que te preguntaron que, además que hasta que cambiaste tu... Tu expresión física tan lindo cuando hablabas de cómo para ti las obras están vivas y que eso se da por las experiencias que tienes con ellas es como me llevo eso me llevo eso porque son experiencias que te invitan a mirar a tener como más puntos de vista sobre sobre un, un mismo elemento siento que cuando hablas esto de que siempre son nuevas para ti también es una práctica de una mente principiante, el interés que se produce en, en mí como, como observadora de observar las experiencias que tú como experta tienes con el arte, también me despierta eso. Entonces, eh, muy bonito y muchas gracias, Paulita. Preciosa la charla. Gracias. Eh, estaba pensando un poco con, la, con lo que comentaba Bernard también, ¿no? De este, y quería conocer tu, tu opinión respecto a la, a la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, como, como posible, entre comillas, artista, ¿no? Porque una vez escuchaba a Humberto Galimberti, un filósofo y psicoanalista italiano, que decía que hoy día, eh, tú, tú mencionaste, ¿no?, que el sujeto y la historia moderna era este... este hombre eh, europeo, blanco, heterosexual, ¿no es cierto? Y pareciera que siguiendo esta, esta charla de, de Galimberti, hoy día ya, ya no es el ser humano, sea cual sea, digamos, el sujeto de la historia, sino que es la técnica, el sujeto de la historia, ¿no? O sea, lo que ocurre y, y lo que está ocurriendo a nivel histórico y a donde está avanzando todo, está determinado por... Lo que la técnica puede o no puede, lo que la técnica pide se hace. O sea, en términos incluso de ciencia, se hace lo que se puede hacer, no lo que se necesita hacer. Si, si se puede, se hace. No hay ninguna limitación. La bomba atómica se puede hacer, se hace. La bomba de hidrógeno se puede hacer, se hace. La bomba más grande se puede hacer, se va a hacer. No importan las consecuencias. Porque el sujeto, decía este, este, este autor, porque el sujeto ya no es el ser humano, el sujeto de la historia es la técnica, como que fuera la protagonista ahora, ¿no? Entonces, desde el arte, quería saber tu opinión, si es que hay, si te suena esta reflexión, cómo dialoga con lo que tú también estás investigando. Eh, bueno, la otra vez leí eh, eh, un, un artículo de un concurso de fotografía que fue ganado en, en Inglaterra, y la foto que ganó era de hecha con inteligencia artificial entonces el que hizo el, este, el que mandó esta foto eh, se acercó y dijo no yo no voy a recibir el pero esto no lo hice yo ¿Mm? no lo hice yo lo hizo una máquina eh, entonces en esa foto no no hay ningún conflicto no hay ninguna tensión interna no hay nadie que esté sintiendo no hay nadie que esté preguntándose eh, no hay nadie que esté peleando por decirse tampoco, ni por saber qué, qué es, ni cómo se dice, ni nada. Eh, y, y eso hace una diferencia fundamental. Eso hace una diferencia fundamental. No es la cosa, sino que es todo lo que está ahí eh, en juego. Entonces, eh, eso se nota desde... Desde bueno desde la experiencia de estar con las obras todo el tiempo yo estoy todo el día en eso eh, soy bastante es como una pasión estoy todo el día o sea como es como esa gente que ve la vida desde el fútbol bueno yo veo todo no sé. claro en ese sentido eh, se reconoce porque uno bueno finalmente lo reconoce no en general eh, entonces claro eh, siempre y cuando uno se relacione con las obras como ahí ¿eh? constatando siempre entonces yo creo que perfectamente vamos a constatar lo que es inteligencia artificial inventen una obra de arte esto que tenga de esto de otro no a menos que alguien haga una fórmula tal que sea como un pincel la inteligencia artificial, pero, pero una cosa así eh, difícil, no sé, yo creo, no sé, sea, ¿cómo lo ves tú? Yo. Sí, ¿Sí? 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 imposible, ¿eh? sin conflicto, sin conflicto no hay obra. Sí, no, y, y... claro, para mí... A veces no hay tampoco una separación entre la vida y el arte, o sea, es el lugar desde, uno, desde donde uno, o sea, personalmente, es el lugar desde donde me posiciono y miro el mundo, me siento interpelo, me siento interpelada, o sea, es el lugar desde que uno elige también para tener una mirada crítica, sensible también, como, entonces eh, lo, lo veo como como que no, 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 sí, quizás una inteligencia artificial puede hacer técnicamente puede resolver, pero le estar todo el, es, es, es técnica, yo creo que no, no estoy tan de acuerdo con que, con que solo sea la técnica la, la que vaya como a dominar este eh, y desde la técnica hay una toma de posición en el arte, en el mundo, en lo social en... bueno, yo no pude como explayarme más en eso, pero en el fondo como el en cómo uno se para, cómo uno se hace espacio, cómo uno se pregunta, cómo uno anda como conflicto también. Todo eso sí. Y con todas las contradicciones que significa, porque el ser humano también está, o sea, estamos al borde de un, col de un colapso en, en, en múltiples dimensiones por culpa del, del, del mismo ser humano, pero... Pero hasta esas contradicciones yo creo que son parte de esa humanidad y de esa capacidad que, 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 que es muy distinta a, 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 una, a una máquina. Y bueno, yo desarmé también el desarrollo de la historia. Claro, la técnica es la que mueve, se supone. ¿eh? Pero Pavasari se supone que eran los grandes genios que con sus obras mostraban las grandes manifestaciones de la humanidad y estos genios iban como por delante. Eh, y, y estos genios realizaban el arte en sí mismo. Ah, todo ese es un cuento, digamos, un, un relato, eh, pero son relatos, y, y al final eh, eh, no es más que eso, aquí están los, los sujetos en conflicto consigo mismos, tratando de, de decirse de, de eso. Eh, a ver. Pedro, muchas gracias. Daniela Cornejo dice mi admiración a Paula y su generosidad. Gracias por compartir los devenires, su subjetividad y lo que ocurrió en ella mientras investigó. Eso. Gracias. Ah, Cristian, Cristian quiere. Le... Ah, Cristian. No, se repitió. Tiás. Yes. Yes. Bueno, no sé, lo dejamos de aquí. Gracias. Gracias.